Atacan a policía en Toronto. Además, personas ya se dedican al robo de carteras y celulares en Downtown Toronto. Yo soy Gabe y esto está pasando en Canadá. En Toronto, un policía fue herido con arma blanca y el presunto agresor recibió un disparo durante un incidente de seguridad frente a Tim Hortons en College y Lansdowne. En Downtown Toronto, en Dundas Square e Eaton Center fueron captados estos jóvenes robando pertenencias a personas que caminaban en la zona. 10 personas, en su mayoría niños, fueron rescatados por los bomberos de un juego mecánico en la Fantasy Fair del Goodbye Mall, luego de que el mecanismo se atascara inexplicablemente y los operadores no pudieran volverlo a poner en marcha. ¿Necesitas un abogado en Canadá que hable español? Contacta a Abdullah Basurto, experiencia en defensa criminal que marcará una diferencia en tu caso. Siempre ten a la mano sus vías de contacto. Canadá planea construir casi 3.9 millones de casas para 2031 bajo una nueva iniciativa federal, anunció el primer ministro Justin Trudeau, mientras el país lidia con un abismo entre la demanda y la oferta de alojamiento. Y en la Columbia Británica está en marcha un intento de rescate para salvar a una cría de orca varada en una remota laguna cerca de Ceballos y llevarla a mar abierto.